¿Qué te pasa? ¿Te gusta? ¡Pues toma! Hostia, tú, que la podemos quemar. Sí, 80. Me está salvando por la... ¡Hostia, que se quema! ¡Que se quema! ¡Que se está quemando la que he liado! ¡Madre, qué hace! ¡Se te transporta! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Esta vez ya hemos vuelto. Y bueno, ahora estoy jugando en modo supervivencia. Ya no es modo, bueno, dejar ahí todas mis cosas de creativo. Vale, y el interior no sé si lo enseñé ya, yo creo que sí. Pero bueno, lo hemos modificado un poco, ¿vale? Desde el último vídeo. Hemos puesto aquí esto, este salón relax. Más o menos es una sala de estar relax. Las alfombras. Y aquí estaba el salón postmoderno. Que como dijimos en el anterior vídeo, nos falta la tele. Pero bueno, todo a su tiempo. Y aquí está la cocina y la mesa de encantamientos, como podéis observar. Unas bonitas vidrieras aquí, a ras de suelo. Y bueno, vamos a dar un vistazo rápido, ¿vale? Para yo poder salir por ahí, espero no coger esas cosas. Cuidado. Bueno, aquí la segunda planta, como podéis observar, la teníamos bien reacondicionada. ¿Vale? Puse el suelo de alfombras así, muy chulo. ¿Veis? Y aquí están nuestras camas, también cambié los cristales, así más modernillo. Y aquí está el jacuzzi, que tenemos que hacer algunos arreglos. Y bueno, en la tercera planta de la casa. ¡Hola! Lo que ha crecido aquí de planta, esto. Desde que no hemos jugado han crecido aquí Narnia. ¡Qué bueno! Nada, pusimos esto de las enredaderas y es que crecen por momentos. Y nada, aquí tenemos todavía la sala de invitados. Y todavía debemos de reformar algunas cosillas por aquí, ¿vale? Está mi novia por ahí jugando. Y nada, estamos jugando en modo local, online, así que a ver si no se me jode y me echa fuera. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues nada, yo saldré fuera. Lo que no estaba enseñado es el jardín. Es verdad, el jardín hemos hecho cosas nuevas. Así que nada, mira. No estoy en modo creativo, así que no puedo volar. Así que, bueno, esto está hecho así nuevo, no sé si lo podéis observar. Hemos hecho suelo. Y estuve haciendo el jardín este un poquito así, si os dais cuenta. Hice un jardincillo aquí en la puerta, que está muy chulo. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues, así puedo subir por aquí. Planté ahí esto, estas rosas aquí. Una especie de lámparas aquí modernas. Aquí en los setos. Y hice este dibujo de un corazón. Que de aquí abajo no se nota mucho, pero es un corazón. Así que nada. Qué bien. Bueno, ahí está mi novia jugando, mirad. Está ya, ella sí está en modo creativo, está ahí reformando un poquillo. Pero yo estoy en modo supervival, ¿vale? Yo ahora mismo a mí me aparecen todos los monstruos y esto. Así que... ¡Pollos! ¡Pollos! Mis caballos. Algún día montaré alguno. ¿Esto qué es? Coño, si lo puedes hacer. Recolecta, a ver. Ah, bueno, esto lo hemos hecho aquí para recolectar todas las mierdas. Así que nada. ¿Puedes montar a caballo? No, ahora no quiero. No me apetece ahora. Lo que yo no... Es una puerta para afuera. Lo que yo no veo es mi carro dando vueltas, ya no está. Sí, sí está. Se tarda un huevo en aparecer. ¿Dónde está mi carro? Está porque yo me he montado esta tarde. Me habrá jodido la vagoneta. Es que no la veo ni la veo, ya pasa por ahí. Se te da la vuelta, te pagas. ¿Dónde está mi vagoneta? No aparece, no aparece mi vagoneta. Mírala, ¿por dónde va? ¿Qué ha pasado ya? Mírala. ¿Ah? ¿La ves o no? Yo en mi juego no la veo. Tengo yo en el mío, sí. Ah, mira, sí, por allí va. A ver si la he visto. Bueno, dejé estos cristales para poder salir. Hay un caballo ahí fuera. ¡Caballo, sal de ahí! Deberé a rescatarle. Aquí fuera. Espérate, antes de nada, quiero poner aquí una luz en la entrada. Y una puerta abajo. Ahí está. Bueno, tengo mi armadura de diamante, ¿vale? Y nada, hostia, es verdad que hice yo pruebas de dinamita. Dije todo esto rentado. Pero caballo, ¿qué haces aquí solo? ¿No es que te pueden matar? Aunque no hay ningún enemigo. Pero es raro no verlos. No sé si yo lo tengo en modo creativo también o algo, a ver, opciones. Ajuste, dificultad normal. Yo lo tengo en dificultad normal, no sé por qué no aparecen los enemigos, tío. Espérate, no seas impaciente, tío. Bueno, sigue dando vueltas hasta ver alguno.
porque no pones más fuego. Bueno, estuve haciendo unas pruebas en aquella zona con dinamita, enterré dinamita y reventé esa montaña, si os dais cuenta. Vamos a verla. Es de noche, hay que estar con los ojos bien abiertos, os puede aparecer algún creeper o un hijo puta. Y, oh, pulpo, qué susto, coño, digo, qué coño es. Y bueno, voy a enseñar la pedazo brecha que hice con unas dinamitas que enterré, ¿vale? En esta montaña. En una cueva, vi una cueva y dije, joder, voy a enterrar aquí historias, a ver qué pasa. Y aquí está. Mirad la que lié. Madre mía. Como me caiga y me mato. Mirad que. Qué salto. O sea, aquí metí. Esto era una cueva muy pequeñita. Metí dinamita ahí dentro. Y con el menchero la hice explotar. Es que se me petó hasta el ordenador. Pero es que desde aquí no se ve, pero hasta abajo. Mira un murciélago. Hasta abajo del todo hay grutas que metí dinamita y reventaron. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es. ¿Qué hacemos hoy? Pues nada, investigar un poquito. Coño, me he perdido. ¿Dónde está mi pueblo? Por allí. ¿Por allí? No, allí. Cari, me cago en su puta madre. Hay un creeper dentro. ¿Hay un creeper? Mírale, por ponerlo con los bichos, coño. Pero y si yo es que no encuentro ninguno. Yo pues mira dónde está encima. Habla de la casa. ¿Cómo reviente? Me cago en su puta vida. Quiero ir a por el creeper. ¿Dónde está? ¿Dónde está el creeper? ¿Quieres que revienta aquí dentro, tío? Si no tiene emoción el juego, si no se puede reventar a creepers ni nada. Bueno, le revientas en la calle, aquí no. Pero si es que no sale. Mira el caballo comiendo ahí. No quiero que revienta. Ay, estoy realmencenado. Un logro, joder, cuidado. ¿Dónde está? Pues aquí aburrido dando vueltas. ¿Pero dónde es que yo no te vea? Fuera. Lo siento, caballito. ¿Quieres una madera? Come. ¡Alba! Lo no, siento. No, no, ¿qué haces? Nada. La mano vacía, bueno. Y teledosis. ¿Teledosis? Sí, ya ¿qué? Teledoma, para ti. ¿Con la mano vacía? Sí, con la mano vacía, lo haces aquí y te, ya se doma. ¿Teledosis? Coño, que me he confundido, payaso. ¡Teledosis! Mira, dómate a este que tienes aquí en Estela. A ver, con la mano vacía, teledosis. Hola, teledosis, ven aquí. ¿A que salen corazones? Si me monta encima del caballo, no. Claro, ya está, ya le puedes tomar. No, que polla me voy a tomar, ¿dónde está el caballo? Pero, ¿dónde estás tú? Aquí está el caballo. ¡Doci! ¿Pero qué hace? ¿Por qué? ¿Hola? Ahora, ya estoy subido. ¡Weje! Vámonos por aquí, tú, caballo. Para acá. Vamos para allá. Vamos para allá. Cabrón, me ha dejado suelto. ¡Que me quiero subir! No, es que le tienes que poner una rienda, toma. Se ha enamorado. ¡Doci! Vámonos. ¿Toma? Hola, ¿por qué salta eso? La rienda. A ver, F5, miradme, estoy montado en un caballo. Por eso si no me hacen ni puto caso. Claro, pues no tiene montura ni. ¡Yépale! Toma, ¿qué la quieres, negra? Sí. Mira cómo me bajo. Oh, toma. Oh, me estoy. Oh. ¿Con qué se te da con la pu? Sí, estoy aquí violando el caballo. Toma. ¿Me puedo bajar? Dale a Sif. Sif, estoy dándole. Estás abajo, ¿no? No. Sif. Qué raro. ¿Por qué sale esa barra azul? ¡Quiero bajarme! ¡Socorro! ¿Por qué no puedo bajarme? Bájate, coño. ¡Caballo malo! ¡Caballo malo! No me dejas bajar. Ni moverme ni nada. Quiero. Ah, ya está. Me bajé. Enojar. Toma. Pues ¿dónde esto, has dejado? Que si no, no te va a dejar domarle. ¿Y con qué se lo pongo? Tú pones el. ¿Le doy con la derecha? Caballito malo. Claro. Toma. Dale al caballo. Ahí, ahí. Y ahora pónselo ahí, en el este. Ahí, el otro en el otro lado. ¡Dios! ¡Un caballo épico! ¡Dios santo! Lo que no sé es cómo se le ponen alas para que vuele. No lo sé, pero me voy a montar. Quiero montar, quiero. Ya estoy. ¡Yépale! ¡Miradme todos! Estoy montado en mi caballo, wey. Hostia, es que se ve como el culo. Ahí está. Ahora para allá, caballo. Tú, me... se ha quedado pillado el caballo ahora, Sí, pero no. ¿Qué hace? ¿Por qué? ¡Wow! No te vayas tú al caballo. ¡Woo! ¡Mirad mi caballo! ¡Admiradlo todos! Por fin tengo a mi corsario.
¿Os gusta el caballo? Mirad, mi caballo favorito. Uy. Bueno, mi favorito era uno negro, pero bueno, da igual. ¿Tienes aquí uno negro con la gorra? Nada. Lo que no sé es por qué coño no quiere andar. ¡Mi caballo! ¡Ay, mierda puta! No quiere andar, tío. ¡Tiro! ¡Al galope! Vamos, caballo, tío. Mierda, se me ha ido la partida, ¿veis? Es lo que decía. Si se me corta... ¿Por qué hace eso? Dejadme en la caja de comentarios por qué se me sale de la partida sin yo querer. Ahora, ahí va. ¿Dónde está la puerta de nuestro castillo? Mira, está cargando todo. Hola, ¿hay lobos aquí? ¿O qué es eso? ¡Un burrito! Me cago en 10. ¡Hay burros! ¿Y caballos? ¿Y dónde son de coño? ¿Y de parar? ¡Quieto! ¡Quieto, furioso! Dios santo, hay cerdos y de todo. ¿Qué hace el caballo? Va a su puta bola, mírale. A mí no me deja salir del recinto, tío. Tío, a ti te va mejor. Yo creo que hoy estoy grabando. Me cago en 10. Yo creo que me he perdido. ¡Caballo! No me como nada el caballo. Se ahoga. El caballo salta. Ahí está. A ver, piensa un poquito, caballo. Mira un burro. Vale, ya sé dónde estoy. Ahí está la casa. Vámonos, falla, corre. Tío, el caballo me va a trompicones. Tengo que actualizar mi ordenador. Este es una patata de ordenador. Ya lo sé, quería a mi corsario negro. Mierda, me he quedado aquí atrapado. Vamos, loco, cacho salto. Vamos, que quiero entrar. Joder. ¡Épale! Madre mía, ¿por qué hace eso? A ver, quiero verlo. Uy, oh, no, chaval, se teletransporta. Uy, uy. A ver. Cacho salto, niño. Ah, por aquí se puede entrar. Quiero entrar. Hostia, no sé cómo voy a entrar. ¿Por qué no puedes entrar? Es una putada. Quiero entrar. Madre, que no se me ve. Caballo malo. Pero anda. Ya. Aparte de poner mi novia. ¿Qué pasa? Te tienes que romper eso, si no, no te deja entrar el hijo de puta. Ya estoy aquí. Acá entra. No puedo, la puta puerta no me deja. Ahora vamos, corre, entra. Sí, señor. ¿Ya? Sí. Hemos entrado en los aposentos, mirad. Ué. ¿Veis el corazón? ¿Qué os dice? Ahí está. Y bueno. Joder, caballo, chaval, está todo loco. Pues te metes por ahí. Ué. Hostia, tenemos que recoger las verduras. Bueno, me voy a bajar del caballo. Ya. Aquí estoy. Y bueno, chicos, aquí está mi caballo, topotente y soltido. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Te quieres meter conmigo? No sé. Y bueno, vamos a ver si podemos recolectar algo. Venga, tú quédate por el caballito. Coño, atale, ¿eh? No, déjale, es libre. Como el viento. Bueno, tenemos calabazas. He cogido una calabaza. Ahí está. Y unas pepitas de calabaza, que esto es para plantar, ¿vale? ¿Qué broma es esta, tío? A ver, calabaza, calabaza. Tío, si estoy grabando a la vez que juego, no coge esto bien, ¿eh? Pero bueno. Pon. Aquí tiene que crecer otra calabaza. Tío, no me sale nada. Calabaza tengo dos. Ya están aquí atados los dos caballos, ¿vale? Ajá. El tuyo y el mío, solo se va. Si sabes dónde está. Ahí están atados, vale. ¿Esto qué es? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué? Que me ha traído un picón en mi juego, tío. Mira la carroza, ¿la ves? ¿La has visto? ¿Qué carroza? Coño, tu mierda de... ¿Del cochecito ese? Ah, sí. Mírale, pum, 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 va tirones, pum, pum. Ay, no, bien. Claro, tú que te no estás grabando. Yo es que como ponga el Camtasia, mi ordenador hace... y se va a la mierda. Y bueno, aquí están los aldeanos mirando nuestra obra de arte. Mírale, este está renegado. ¿Qué te pasa? ¿Quieres algo? ¿Qué quieres? Está renegado. Este quiere pescar. ¡Hala! Si le damos 12 de pescado, nos da diamante. Interesante. Voy a ir a pescar. O sea, tú que tengo hambre. ¿Quieres un pico o una flaga? No, tengo cosas. Y bueno, vamos a ir a pescar. Ah, podemos probar el tiro al arco, ¿eh? Caballo. ¡Malo! Se ha hincado aquí. La recuperamos. Que las flechas son muy buenas. Podríamos probar tiro al arco con algo, ¿no? No sé. Estos poderes se han mezclado. ¿Qué pasa aquí? Mírale. Se mezcla. ¿Por qué no puedo disparar un pollo? ¡Pollo! ¡Madre mía, que me carga un pollo! ¡Es malo, pollo! ¡Pobrecito, no lo hagas! ¡Lo siento, pollo!
¡Oh! ¡Mírame a la cara! ¡No! ¡No! ¡Sí! Te has colado. Ya estáis a salvo. Eso os pasa por colaros. Joder, por colaros. Así que ya sabéis, pollos, no os coléis. Si alguno se escapa, tendrá una muerte horrible. Horrible, ¿sabes, no? Bueno, mira, ahí hay otro montón. ¡Oh, qué bonito el negro! Y bueno, lo que íbamos a hacer, que iba a ir a pescar para cambiárselo a ese aldeano por unos diamantes. Mira aquí las champiñas, mira qué pena dan. Oh, no, te voy a disparar. ¿Disparado? 20 de trigo te da un diamante. Vamos a salir por aquí. ¡Ábrete! ¡Ábrete! Mierda. Mierda, se me ha ido otra vez, tío. ¡Ah! ¡Frozen! Bueno, llevamos 15 minutos. Hostia, aparezco aquí, ¿no? Es lo que yo decía, ¿veis? Es que a mí me va a trompicones. Ay, estoy jugando en el de PC, no en el del PS Vita, ¿vale? ¿Qué próximo? ¡Ábrete! Si esto no se abre. ¡Ábrete! No se abre, no se abre, no quiere abrir. ¿Cuál no abre? Estas puertas, tío, no sé qué has hecho aquí, no. Me voy a meter un tiro a este. ¿Da? Ah, vale, pero estudio, ahora se abren, ahí está, ya está. Tienes que poner un botón afuera. Pues a lo mejor no se abre. No sé, he estado yo ahí, que lo habéis visto todos. Bueno, voy a intentar pescar aquí. A ver si sale. mira la caña. ¿Pero esto qué es? ¿Voy a pescar fantasmas o qué? Bueno, a ver si sale algo, vamos a esperar. Ahí van, salen burbujas. Mira, Cari, me monto. No puedo ahora, estoy pescando. Joder, macho, se va todo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿No pesco? ¡Vamos! Está anocheciendo y no puedo pescar nada. ¡Venga! Tío, ¿qué le pasa a la caña? ¿En serio? Para pescar tienes ahí unas pompitas. Y justamente cuando vayan a salir, pues tiramos del sedal, ¿vale? Pero parece ser que a mí me va como el culo y no quiere ir a morder el anzuelo. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Joder, no va esto, tío. Hoy no va a ser el día de pesca. Mierda, 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 mierda. Encima se me queda pillado. Quítate de ahí, joder. Vamos para casa. Mira qué pedazo de caña, super caña. Esto se va a quedar ahí enganchado. Joder, mierda, han abandonado la partida. Si es que me he echado tu LAN. Pues yo no soy. Tío, te lo juro. De aquí no llego. Joder, puta. Tío, ahora no tengo caña ahí, coño. A ver si sale un pez, aunque sea, para que lo veáis. Por eso no grabo mucho Minecraft de momento, porque me va como el culo. Ya sé que os gusta. Y a mí también. Mira, ¿ves? Otra vez se me ha quedado bugueado. Me voy a salir de la partida, verás tú. Mira qué pedazo. Ya está, se me ha roto la caña. ¿Pero has pescado? Pescado nada, no me deja. Dios, esto va a hacer la puerta del infierno. Dorimen. Puerta de... ¡Mira! ¡Dios! Coño, ¿qué pasa? ¿Están disparando? Sí, parece, ¿no? ¡Hala, qué bonita las... estas, ¿cómo se llaman las...? Las amapolas, no, coño, La flor está blanca con esta, no me sale el nombre ahora, coño. Que no son amapolas, que son como... amarillos y blancos. Margaritas. Las margaritas, leche. ¡Margarita! Tiro con algo, a ver si doy al tronco. ¿Qué pasa, tío? Mi juego está bugueado. Pues no, mira, ya aparece la flecha ahí. ¿Has visto? Es como un déjà vu. ¿No me lo puedo quedar? ¿En serio? Dame la flecha. Ahí está. No sé si me la he quedado o la he tirado a por. Y es que me va mal porque estoy grabando. Sí, ¿lo has visto los burros? ¿Hay aquí fuego? ¿Qué hay fuego? Mira, hay lava. Ah, tú que estás volando, capulla. Tienes el modo creación. Voy a hacer una cosa. Hostia, que no puedo entrar, claro, tengo que hacer botones. ¿Y cómo hago yo un botón si no ya estoy muerto? Ya está hecho el botón, cariño. Ah, vale, es que no lo veía. ¿Lo ves en la pared o no, hijo? La puerta. Me está troleando la puerta. No me trolea, porque yo entro fácil. Te tiro, no. Me cago en Dios, que me ha disparado. Bueno. A ver, ¡húngale, húngale! Por dentro. ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Adentro! Ya está, menos mal.
No, estoy dentro. ¿Qué me pasa aquí? ¿Pero cómo es esto si estaba dentro? A ver, pasa. Ya, ahora sí que he entrado. Menos mal. Ábreme. Este juego me trolea. ¿Cómo te voy a abrir? Ábrete tú sola, si puedes volar. Voy a hacer una cosa que no pudiste hacer en casa. ¿Y esto qué pasa? ¿Cómo se abría esto? Hostia, ¿qué has hecho aquí? Que no se puede abrir. Ah, que entra por esta, güey. Abre todo cerrado. Y es nada más y nada menos que... Abre. Abre. Tío, te lo juro, me desespero. Oh, mierda, entra un fantasma porque lo... Ahora, joder, ¿qué pasa? ¿Ves lo que quiero decir? Que me va bugueado. Mira, ya está aquí mi novia. ¿Habéis visto que se ha abierto la puerta sola? Madre mía. Por eso no puedo jugar al Minecraft, porque se me buguea. Bueno, lo que iba a hacer aquí dentro no voy a hacer esto, porque si no lo lío, guarda. Aquí ya que tenemos todo esto bonito. Todavía nos falta por construir todo esto. Más cosillas por aquí, tiendas y eso. Pero lo que sí que puedo hacer es salir, si es que me deja la puerta. Ahí está. Para hacer esto. ¡Dos! ¿Veis? Bueno. Un poquito de fuego. Oh, que es bueno. Mira cómo se propaga el fuego. El fuego se propaga por todo el bosque, ¿veis? No hagáis esto en vuestro juego porque la liáis bien. Y no es bien, no es bien. Ya que esto empieza a arder, mirad. Y dices, ah, no pasa nada. Se ha quemado un poquito, no pasa nada, ¿eh? Esto no arde. Pero sí que arde, sí. Lo que no sé si solo arde la madera o qué. O se me ha buqueado también. Cuando queráis... Mirad, se me ha ido, me cago en 10, tío, te lo juro. Vamos a ver cómo está la panocha esta. ¿Se habrá quemado? ¿No se habrá quemado? ¡Eh! ¿Dónde estoy? ¿Me estoy quemando? Oye, ¿qué pasa? ¡Ah! Mirad cómo arde, chico. Esto parece la feria de Valencia. Como arde todo tanto, me y solo hemos hecho un poquito en un tronco, ¿sabes? Pero mirad cómo arde esto. Esto está la hostia. A mí me gusta mucho hacer así porque estás calentito y los monstruos no vienen. Y mira todo lo que alumbra esto, niño. Alumbra más que el pueblo. ¿Veis? Se quema todo y ya se acaba. A ver si hay otro árbol más grande, tío. Mira, esto es mierda. Fuera. Hola, que me quemo yo, niño. Esto es mierda que no tiene tronco. O sea, yo soy... Hostia, tú, que se cae hasta el suelo y todo. Oh, se ha apagado. ¿Se ha apagado? ¿Está vivo? Quémate. Hola, 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 niño. Se quema el suelo. Ay, hostia, tú. Esto no puedes... No hagáis esto en... Oh, madre. No hagáis esto en los bosques porque la que liáis es... O sea, una barbacoa y mira la que liáis. Aquí hay poca hierba. O sea, si hubiese mucha hierba... Quiero quemar un... ¡Conzo! Hostia, que me quemo yo, tío. Ahí, ya, me cago en 10. ¿Por qué se apaga, tío? Esto no arde, está mojado, la hierba está mojada. Y cuando está mojada no arde. Tiene que estar seca, ¿veis? Se apaga. Aquí, la madera sí arde. Pobre arbolillo. Joder, se propaga, que parece, da miedo. Mira, mira, mira cómo arde, madre, madre. O sea, si le tiras en la madera, es la hostia. Porque no, se quema el suelo también, niño. Esto... Si hay madera, si hay un tronco de árbol, sí. Hostia, hostia, tú. Se está propagando. Menos mal que ahí se apaga. Y así podéis dejar pelados los árboles, o sea, con un menchero. Ya, pero quemarías la madera. Bueno. Bueno, si te refieres a conseguir la madera y luego quemar el árbol en sí para que nazca otro, pues sí, está bien. Lo que no tengo yo es mucha hierba. Hostia, mira, a ver si podemos quemar. Un pollo, te voy a quemar. ¡Pollo! Mira el pollo ahí, tan tranquilito. ¡Pollo! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¡Ya no! Ahora tenemos, ¿sabes? Así es como se caza. Y toma, quemamos el pollo. Ahí, mira, hostia. ¿Y esta qué? ¿Qué te pasa? ¿Te gusta? ¡Pues toma! Hostia, tú, que la podemos quemar. Sí, 80. Te está salvando por la... ¡Hostia, que se quema! ¡Que se quema! Que se está quemando lo que he liado. Padre, ¿qué hace? Se te transporta. Oh, ha muerto. Y bueno, yo creo que vamos a dejar. Madre, tú, esto está andando por todos lados aquí. La... Hostia, hostia. Hostia, niño, hostia. Apaga esto, apágalo. La candía en un momento. Uy, uy, uy.
Uy, uy, uy. La aldea del arce. Madre mía, madre mía. Mirad mi obra de arte, admiradla. Hostia, tú. Y así es como podéis ahuyentar a los monstruos, ¿sabes? Tú echas fuego aquí, por todos lados y... Estás pasando guapo, y no pasa nada, ¿sabes? Cari, ¿qué haces? No me quemes más cosas. Estoy quemando la hierbazada, que la hierba es mala. Hierbazada. Eso que estás saliendo. Hola, y se va propagando aquí. Ay, qué vago tú. Bueno, yo casi que me voy para casa, ¿no? Porque... casi que me voy para casa. Porque, coño, llámalo a los bomberos. ¿Qué haces? ¿Vas a intentar pagarlo? ¿Estás intentando pagar mi fuego, mi obra de arte? Todos contra el fuego. Madre mía, eras una vez y se está quemando. Porque, madre mía, tú mira, mi casa está allí. ¡Tienes que apagar el fuego! ¡Apagadlo! No te quemes. Ahí está, ¿veis? Yo apago el fuego. ¿Veis? Ahí está. Fuera. Apagadlo, ¿eh? O sea, cuando estéis en el campo, si os pasa esto, no salgáis corriendo, cabrones. Apagad el fuego. ¡Ay, que lo apago! Lo apagáis con el mismo mechero que habéis encendido las cosas, ¿vale? Hostia, tú. Ya está. Ya está. Y así es la obra de arte que quedaría si hacéis un incendio. No, descomunal, ¿no? Descomunal, ¿vale? Como vuelvas a quemar algo, te apagas tú, pero con un cubo de verdad yendo al río. ¡Soy pirómano! ¿Qué pasa? Pero es tu gracia. Bueno, ya no hay ningún foco. Mi novia por ahí volando. Así que nada, yo creo que me voy despidiendo ya. Uy, podemos dar a esto, ¿eh? Y... ¿qué suena? Ah, vale, carro. Me cago en 10. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has tirado agua aquí? Para que no hay un inundes nada. No me inundes. Digo, dispara la flecha. Digo, ¿qué he liado aquí? ¿Que atravesa el suelo la flecha o qué? Vamos a tirar una flecha al cielo. ¡Uy! ¡Yupi! Ala, se ha perdido. Y bueno, ala, ¿qué pasa aquí? ¿Ha caído la flecha o me estás tirando tú? Baja. ¡Tú! ¡Madre, cabrón! La. ¡Hostia, un caballo! ¿Llego desde aquí? ¡Caballo blanco! Tirado, ok. ¡Yu! ¡Toma, le he dado! Quita, no me tires agua, cabrona. Pobre. ¡Mira un cerdo allí! ¡Caballo! Si le meto un flechazo a la cabeza, le para. ¡Ajá! Quita, coño. ¡Cerdito! No lo hagas, sí. ¡Toma! Le podré. ¡Eh! ¡No huyas! ¡Babe! Mira, ¿qué haces? Se ha vuelto loco. Quieto ahí, no te escondas. ¡Toma! Dios santo, qué pro, mataba ya a cerdo y todo. El caballo aquel. Caballo malo. Toma. Una inyección letal. Vemos un indígena. Toma. Hostia, un huevo. Hostia, que esto es mucha hierbaza. Yo creo que tengo que quemar todo esto. Ahí va, que hija de puta. Toma. Aceleramos el paso. Niño, niño. Toma. Ay, 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 que me mata. Acelera, acelera. Corre, McFly. Acelera por tu vida. Hostia, tú que me está. Me quiere dar. Toma. Los juegos del hambre. Ahí va, tú. ¿Qué pasa aquí? Hola, niño, que me está reventando, ¿qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, Cari! Ah. ¡Feliz año, cariño! No me ha pasado nada, estoy bien. Estás un poquito lejos, ¿no? ¡Perra! ¡Dame mi comida! Toma. No sé. ¡Adiós, Cari! Ahí estás muy bien. Ya subiré. Mira dónde te veo. Sí, me he caído aquí, no sé por qué. ¿Puedo subir por aquí? Que no, mira. Uy, ya te digo yo que sí. ¡Hostia, Jumanji! ¡Hostia, que este me pegas, niño! Quiero subir, me cago en la putis. No vas a poder subir, ahí te quedas. ¿Cierras el video para que te quedes ahí atrapado y te coman los zombies? ¡Hago en 10! ¿Cómo se sube por aquí? No se puede.
Sí. Se puede, coño. ¿Qué es esto? El fin del mundo. A ver, que te ayudo, mongolo. ¿Qué es esto? Estoy aquí abajo todo encerrado. Necesito una cascada de aguas. Pues te esperas. Acabo de perder mi espada, coño. Cascada de agua, desde arriba. Sí, desde arriba, para hacer como si fuese un puente. O un ascensor. Espera, a ver, venga, coño, que llevamos media hora ya. Bueno, yo creo que esto se alarga demasiado. Se quemó esto, ¿qué pasa? Toma. Hostia, tú, que me quemo yo. Ah, se apaga, vaya mierda. Va. Ahí viene el agua, ese es el ascensor. ¿Vale ese? Sí, me sirve. ¿Veis? Con una... Hola, ¿tú qué haces tú? No me tires tanto. Con un ascensor así como este... ¿Ya o no? Sí, voy subiendo. Voy subiendo, coño. Y a la vez... Dentro del agua podemos disparar, polla. ¡Yuu! ¡Hostia, que me he dado yo! ¡Qué buena ha sido esa! ¡Eh! ¡Eh! Vamos para casa, niño. Aquí no me encontrarás. ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Uy! ¡Hostia, tú! Dale. ¡Tú! ¿Cómo que adiós? Claro, ya estoy dentro. ¡Mija putis! ¡Pásatelo bien! Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dale like y favoritos al vídeo. Una flecha que no sale nunca. Esta que tengo, me caigo. ¿Has visto la flecha por ahí? No. Pues ahora la vas a ver. Uf. Nunca me tú. ¿Y esta mierda de flechas que tiro así, de esa manera? Joder, ¿dónde coño está la puerta? Más para acá. Ah, vale, hay que dar la vuelta entero. Del otro lado. ¡Aquí! La puerta de Nosferatun. Así que nada. Sí, ya sé que quedará la pared. Pues... ¿Qué coño? Si estaba adentro. ¿Qué haces? Venga, ¡magia venga. Negra! ¡Estás haciendo magia negra! Hostia, tú que me mata. ¡Ay! Y mi caballo, tío, vale, que está ahí flotando en el aire. Mira mi caballo, tú. Claro, si es que estás haciendo trompo. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Dios mío, salí. ¡Corre! ¡Cerdo estúpido! ¿Qué pasa? Sí, venga. Troleándome aquí ya. ¡Ábrete! Me cago en todo. ¡Corre! ¿Qué pasa aquí? Me cago en 10, me quedo pillado. ¡No se abre! Eso sale de dentro. ¿Qué puto motor es? ¡Déjate! ¡Toma! ¡Jabuta! ¿Cómo me has dado? Si estabas ahí dentro. ¡Oh, no tengo salida! ¡Hostia, como la... ¡Ábrete! ¡Dios! ¡Esto que estaba pegado! ¡Uy, dentro! ¡Corre! ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Pero si estoy corriendo. ¡Corre! Para matarte. No. Ahí está. ¿Vas a cortar? Sí, pero es que se está alargando mucho esto. No, ya lo veo, ya. Bueno, que le deis el like y favoritos al vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, compartid el vídeo con los amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Suscríbete ya. 'Cause I'm a fire starter.